tle. Vinová se lo zasmije, dok je Hrvat uz Hrvata. Slavonija bit će rodna, Vukovar će opet zvati i Baranje polja plodna. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata. Seguimos en Barrio Croata en este viernes primero de marzo de 2019. Estamos desde la ciudad de Rosario para Argentina y el mundo por FM 92.3 MHz Eco Radio Rosario. Bien, saludos, nos saluda Erika Sendlat desde Nueva Zelanda. Un saludo para Erika, recién se cortó la transmisión. Porque la transmisión de Facebook, porque Ivancito hizo un enganche. Bueno, esperemos que los amigos se vuelvan ahí a sumar. Muchos amigos que están conectados de todo el mundo. Así que bueno, ya presentamos al doctor Carlos Bukovac. ¿Cómo anda, Carlitos? Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Todo bien por acá? Bienvenido a la temporada o al ciclo 2019 de Barcroata, si bien ya hicimos la previa el viernes pasado. Así hoy es. Oficialmente arrancamos. Ya iniciando con el mes de marzo, también oficialmente el programa. Bien, bien. Bueno, ¿qué cuenta? Se vino con la chomba, esa chomba de una de las primeras de Barcroata. Ya tiene unos cuantos años. Tiene unos cuantos años. Siempre me quedó media cortita, pero muy buena. Bueno, bien, con... Sí, pero bueno, aprovechando justo tu manga, aprovechamos acá, porque acabo de ver el logo. Claro. Vuelve uno de nuestros auspiciantes, Metalúrgica Halcón, de nuestro amigo Rubén Lupich. Así que estamos muy contentos por eso, para este año. Buenísimo. Así es como dice Iván. Y por otra parte, le damos la bienvenida nuevamente a Sunset Travel. Sunset Travel, que nos va a acompañar este año, y con sus viajes a en la República de Croacia. Hay Carmencita Cuadros, va a estar junto a nosotros apoyando el programa, así que le agradecemos a Carmen, también a Pipi, bueno, y seguramente este año van a armar un lindo viaje a Croacia y veremos el itinerario, que siempre nos sorprende la belleza de nuestra patria, tantos lugares lindos para recorrer. Bueno, entonces, Sunset Travel junto a Bar Croata. Bien. Perva Liga. Vamos con la Perva Liga, porque, como dijimos, ya se jugó un adelanto en el día de hoy de la fecha 23. Fecha número 23, que comenzó en el estadio de Rujevica en Rijeka con el clásico de la península istriana, en el cual el local Rijeka se impuso por 2-0 a Istra 1961. Comenzó en el primer tiempo marcando Rijeka, haciendo la diferencia, y luego en el segundo amplió para terminar con un 2-0. La fecha va a continuar en el día de mañana sábado con los siguientes encuentros. Ahí en Zagreb va a jugar Gorica, en la ciudad de Bélica Gorica, en la localidad, con Rudes a la hora 15. Gorica, que es la sensación del torneo, va a enfrentar a Rudes. Y también mañana sábado va a jugar el puntero Dinamo en Zagreb, pero no en Maksimir de local, sino que lo va a hacer en el estadio Krančevičeva. Ahí Lokomotiva, que hará las veces de local, recibirá al puntero Dinamo Zagreb. Ya para el día domingo 3 de marzo, la fecha se va a completar con los siguientes partidos. En Zaprešić, el local Inter va a recibir a la hora 15 a Hajduk Split. Y más tarde, ya en lo que es la tarde avanzada, en Eslavonia,
Osiek, el local, va a recibir la visita de Slaven Koprivnica. Bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones? Antes voy a dar los resultados de la fecha 22, que se jugó el pasado fin de semana. El pasado fin de semana se disputó entonces esa fecha. Rudeš, el viernes, perdió de local 2-4 con Rijeka. El día sábado, 23, en Koprivnica, Slaven cayó 0-1 con la visita Inter Zaprešić. En Split, en Poljud, el estadio de Hajduk, empataron el local con Gorica. En Istra, otro empate 0-0, al igual que en Poljud. En Istra, en el estadio Aldo Drosina, el local empató con Lokomotiva 0-0 y cerró la fecha el domingo Dinamo, el puntero, con una victoria de 3-0 sobre Osijek. Esa fue la fecha 22. Hoy, como dijimos, comenzó, se abrió la fecha 23 en el adelanto de los viernes con la victoria de Rijeka en el clásico sobre Istra. ¿Y cómo está la tabla de posiciones? Jugadas 22 fechas y con este adelanto del partido de los viernes por la fecha 23. El puntero es Dinamo Zagreb con 57 puntos. Se alejó, se escapó Dinamo y seguramente será nuevamente campeón de Croacia. Segundo está Rijeka, que hoy ganó el clásico, con 44 puntos, pero muy lejos, son 13 puntos de diferencia. Sí, hay mucha diferencia. Luego, más atrás, está Osijek, el equipo de Eslavonia, con 40, Lokomotiva, 36, Gorica, más atrás, con 32, después le sigue Hajduk Split, en sexto lugar, con 31, el equipo Dálmata no anda de las mejores campañas. Está una campaña para el olvido. Una campaña para el olvido, como dice Iván. Más atrás, Slaven Koprivnica con 21, Inter Zaprešić con 21. Y cierran la tabla de posiciones. Istra, 1961, en promoción, con 17 puntos. Y Rudeš, camino a la Druga Liga, a la segunda división, cierra con 4 puntitos. Ya casi insalvable el descenso de Rudeš. Bueno, bien, esta fue la información de la Prva Liga, entonces, del fútbol croata. Y también hablando, no de la Prva Liga, pero sí del Dinamo, recordamos que el Dinamo sigue en la UEFA League, en este caso va a jugar con el Benfica el 7 de marzo, en pocos días. Sigue en las instancias increíbles. Hace muchísimo tiempo que el Dinamo no clasificaba a esta instancia. Bien. Ya. Así que le deseamos lo mejor. Después de mucho tiempo, le deseamos, claro, lo mejor al Dinamo. Pasó de local al derrotar 3-0 en la ronda anterior. Claro, al Victoria Pilsen. A Victoria Pilsen. Ahora con el Benfica, que es un grande Benfica de Europa. De Portugal. Bueno, el Dinamo también lo es, Recordemos que ha sido campeón de Europa en 1967. El campeón de la Copa de Ferias. Exacto, lo que hoy es la Champions. Bueno, bien. Doctor Vukovac, ¿qué nos ha traído hoy a los micrófonos de Bar Croata? Les comento, si quieren lo comenzamos a desarrollar, da para un cachito en cada hora y quizás en algún otro programa, veremos de acuerdo a la extensión. Y algo que ya había comentado a fines del año pasado, pero bueno, me senté y lo desarrollé bastante más. La verdad que a fines del año pasado estaba bastante, con mi cabeza bastante quemada, ya me molé por el trabajo y demás, y no tuve el tiempo necesario. Pero bueno, los tiempos estos de receso estival han venido muy bien y me senté y escribí un artículo sobre lo que fueron los 100 años de Yugoslavia. Se cumplieron a fin del año pasado, en particular creo que la fecha exacta es el 1 de diciembre. De, claro, 1918, la, claro, primer Yugoslavia. La real. Y bueno, lo escribí y en un periódico muy interesante. Por estos tiempos ya merman los periódicos formato papel, y aparecen varios, llamémosle, alternativas en formato digital, quizás con menores costos, pero con producción
con producciones interesantes y mostrando que también puede haber otro tipo de medios. Bueno, en el diario de acá de nuestra ciudad, Conclusión, me lo han publicado y bueno, es interesante, sobre todo arrancando la temporada 2019, un tema sobre el que nosotros siempre hemos hablado, lo hemos explicado, en algún sentido también lo hemos denunciado, si se quiere, que es bueno conocerlo, porque a veces se habla mucho sin conocer, y bueno, qué lindo, qué bonito que era, y sí, por qué esto, por aquello. Es bueno agarrar los libros, estudiarlo un poco y conocer sobre lo que estamos hablando. Bien, así bien. Que, si le parece un poquito, lo puedo adelante. Desarrollar. Por ahí tiene su extensión, pero bueno, lo o por contamos. Lo menos la primera parte. Claro. Hagamos la primera parte y en la segunda hora lo completamos. Básicamente, como les decía, a fines del año pasado se cumplieron 100 años de lo que fue la creación de Yugoslavia. Y mucha gente la recuerda quizás por su carismático líder, aunque ya de la segunda, el mariscal Tito y su supuesto socialismo de rostro humano. Claro, vos vas a hablar ahora de la real. De Yugoslavia, en general. De todo, de las dos etapas. Que nació en aquella fecha. Claro. Duró 100 años. No, ¿qué 100 años? 100 menos hasta el año 91. Claro. Y también, la interrupción también, por supuesto, en el medio, exacto, con lo que fue el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Y el Estado independiente. Y después le endeja el Estado independiente de Croacia. Otros dicen que podría haber sido una gran potencia, inclusive siempre es resaltado eso cuando se comentan las noticias deportivas. Sí, sobre todo en los deportes. Pero lo cierto es que, bueno, para muchos, para nosotros, no fue ni más ni menos que un Estado artificial que causó demasiada injusticia y persecución. Testigos silenciosos de ellos son los cientos y miles de inmigrantes que esta zona ha recibido desde aquel entonces y también, mucho más aún, después de la Segunda Guerra Mundial. Vale hurgar atrás en el tiempo, ¿no? Ir bastante para atrás, porque la primera Yugoslavia se compuso por el reino de los croatas, eslovenos, o mejor, como era oficialmente, los serbios croatas y eslovenos. Que son pueblos de origen eslavo que venían migrando desde el este, hay teorías que hablan, ¿no?, que venían desde el Irán, y se asentaron en el actual territorio hacia el siglo VII, haciendo una especie de alianza con el Papa de aquel entonces, combatiendo otros pueblos, y allí es donde, después de convertirse al cristianismo, se asientan y forman sus reinos. Y la aclaración de siempre, Bosnia y Herzegovina formaban parte del reino de Croacia. Sí. Luego, bien avanzada la Edad Media, hacia fines de la Edad Media, sería perdida a mano de los turcos, conservando población étnicamente croata, pero religiosamente islamizada a la fuerza. Pasamos entonces a ver un poco brevemente la Edad Media. Yo creo que ahí lo que divide justamente está el puente, el Stari Most, sobre el Neretva, se dividen esas dos civilizaciones. De un lado, en Mostar, en la ciudad de Mostar, tenemos todo lo que es el mundo musulmán, en la parte sería este, y ya hacia el oeste del Neretva tenemos el mundo católico, ahí en Herzegovina. De hecho, han estado los dos ustedes. En Mostar. Claro, desde esa parte de Mostar hacia todo lo que es el campo de Herzegovina, con Ljubuški, con Međugorje, con Livno, el amigo del Livno que hoy se conectaba, con Čaplina, toda esa zona que es bien croata, aún se conserva bien croata. Pero en aquel entonces toda era croata. Exacto. Marcando algunas diferencias, porque muy cercanos, pero, y también compartiendo, si se quiere, etnia, pero distintos. Porque Croacia, por las razones históricas que se fueron dando, tuvo una íntima relación, al igual que Eslovenia, con Roma y con el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, con la cultura latina o occidental. Y centroeuropea. En cambio, Serbia quedó del lado de Bizancio, es decir, el Imperio Romano de Oriente, de cultura oriental y religión ortodoxa, porque allá por el año más o menos 1000 se había producido el primer gran cisma en la iglesia y dentro de aquella esfera había quedado Serbia, ¿no?
Esto es importantísimo destacar. Otra diferencia también que, bueno, tanto eslovenos como croatas no pudieron mantener su independencia por mucho tiempo, por diversas razones. Los croatas se quedaron sin dinastía, y bueno, los eslovenos quedaron ahí de la mano de los francos, y nosotros los croatas de los húngaros, con los cuales después tendríamos serios chisporroteos. En cambio, los suecos tuvieron esa fortuna de mantener la independencia por un tiempo más, por algunos siglos más. Más aún, confusionaron a conformar lo que se conoció como el Imperio Serbio. La Gran Serbia. Allá por el año 1346, bajo el mando de Stefan Dušan. Expandiéndose, bueno, hacia el sur y hacia el este. Imperio efímero, lo cierto, porque algunos años, décadas después, 1389, serían derrotadísimos por los turcos. De todos lados. En la famosa batalla de Kosovo, que para ellos es emblemática, es como para nosotros el combate a la vuelta de obligado. Sí, una batalla heroica, que a partir de ahí la recuerdan siempre, el día de San Vito, pero lo cierto es que ahí se les acabó el imperio que decían tener. Claro, pero perduraría para siempre ese sueño, esa nostalgia, esas ansias por las conquistas y por lo imperial en los serbios. Son tan especiales que recuerdan esta gran fecha como fecha nacional, como una gran derrota. Uh-huh. Fecha patria, algo parecido a lo que nosotros hacemos con la vuelta de obligado. Sí. Sí. Y por otro lado también, marcar que entonces así se fue dando la Edad Media. Croata y esloveno quedaron bajo la órbita de los austríacos, de los Habsburgo, y los serbios dominados por el Imperio Turco. Pero claro, luchando a lo largo de los siglos por una mayor o menor autonomía. Pero claro, en distintos contextos, porque en el caso de croata y esloveno había una misma cultura, una misma religión, había, y en ocasiones se les permitía bastante autonomía. Después vamos a tener que ver, ¿no? Una cosa era Austria, otra cosa era Hungría, y siempre disputas políticas, pero había un cierto marco de pertenencia, lo cual no pasaba con los serbios, que estaban oprimidos por los turcos. Bueno, Croacia se sentía mucho más occidental. Cuando llegó el siglo XIX y fines del XIX y la guerra, Croacia hubiera querido seguir perteneciendo a eso, pero muy ingratamente Austria no supo darse cuenta y no se dio cuenta de eso, eso mismo la llevó a su tradición. Es decir, entonces llevamos al siglo XIX, que se lo llama el siglo de los nacionalismos, ¿no? Y en ese contexto, bueno, porque ¿qué le ocurría a Austria? Alemania se unificaba y se independizaba. Italia también. Y para seguir existiendo, ¿a dónde miraban? Al este, a estos pueblos, eslovenos y croatas sobre todo. Pero con ganas de dominarlos, no con mucha autonomía, porque querían hacer valer esa idea que ellos tenían del imperio. Pero no les sería tan fácil ya como era antes, porque repito, el siglo de los florecimientos de los nacionalismos. Más aún, hacia 1830 surgiría el llamado movimiento ilírico, liderado por un intelectual croata, Ludovico Gaj, quien procuró ofender uno de los mayores idiomas croata, en la literatura, en los documentos oficiales, en un periódico que se publicaba, la Gaceta Croata. Pero ambicionaba más todavía, quería unir a todos los eslavos del sur contra la creciente agresión, y acá lo que decía hace un rato, húngara. Es cierto que esa idea no tuvo gran respaldo en los pueblos de la región, pero sirvió como antecedente para lo que después sería el movimiento yugoslavo. Y en este contexto, bueno, para Croacia intentando repeler a Austria, mejor dicho, a Hungría, tratando de llevarse bien con Austria y que Hungría dejara de oprimirlos, que era lo más inmediato y cercano que tenían, trataba de tener esas buenas migas, pero no era sencillo. Austria no supo darse cuenta, sobre todo en la época del Van Jelačić, que logró mucho, pero después caía todo lo que se lograba a veces en el campo de batalla, después en la diplomacia Hungría lograba disolverlo todo y Austria no se daba cuenta. No le interesaba. Hasta el punto que, bueno, fue muy famosa esta frase, el emperador premió a los fieles croatas con el mismo premio con que castigó a los infieles húngaros. En gran parte que Europa no tiene turbante gracias a Croacia, y bueno, eso no le fue agradecido nunca. Bueno, hay que recordar ahí en Austria-Hungría la unión real que hubo justamente. La pacta con venta. Claro, entre el reino húngaro y el austríaco, que tal vez por eso... El croata. A su vez con el austríaco. Sí, sí, sí. Los que lideraban el reino eran Austria y Hungría. Sí, sí, sí. Por la unión matrimonial justamente de la reina húngara con el
rey austríaco. Sí. Después entonces, eso también va a ser el motivo de disputa, porque los croatas querían trialismo, claro, sumarse como tercero en discordia allí. Claro. Y además te aparece una figura, ¿vieron la época de los virreyes? El Vanjelačić, el más famoso. Bueno, pero hubo uno que era nacido en Croacia, pero de origen húngaro, Dragutin Quen. Y te aplicó una política muy pérfida de fraude, de corrupción y sobre todo de división. Divide y reinarás, ¿no? Y acá hay un elemento clave para lo que vendría después. ¿En qué consistió esta política de división? Generaba conflicto entre la población de Croacia, católica, y la Valaca o Valaca. ¿Qué es? ¿Qué son los Valacos? Un pueblo cercano, similar, emparentado con los rumanos. De religión ortodoxa. Pero, ¿cómo hizo esto? ¿A través de qué? De la catequesis que le realizaban sacerdotes serbios, porque no había sacerdotes valacos o griegos o búlgaros. Y en la que estos no solo realizaban una misión espiritual, sino que realizaron un proselitismo político, servizando una masa humana étnicamente mezclada y nacionalmente desorientada. O sea, le enseñaban así, yo soy cristiano y yo soy serbio. Y no. Serbia es mi patria y todo esto es Serbia. Y eso fue generando grandes conflictos. Lo que ocurre es que, bueno, algunos se supieron dar cuenta de eso y denunciarlo. En principio, el padre de la patria en el siglo XIX, antes Starčević. Luego, ya lo veremos más adelante, Stjepan Radić. Pero otros no, otros ingenuamente no lo vieron eso. Y preferían, viendo sí que era muy cruel la opresión húngara, empezar a mirar con simpatía a los primos orientales, pero que también eran muy astutos y deseaban esas ansias de dominio, ¿no? Entonces se retoma esa idea del movimiento ilírico. Iría germinando en varios croatas dejar de lado a sus históricos aliados occidentales, por la estrechez y egoísmo que mostraban, para asociarse a sus parientes orientales, que acababan de vencer a Turquía en las guerras balcánicas. Llegamos ahora ya así a principios del siglo XX, ¿no? 1912 y 1913. Y se mostraban amplios y generosos en cuanto a una futura unión, ¿no? Bueno, después vendría el arrepentimiento de semejante ingenuidad. Y ahora sí, ¿cómo llegamos? Esto es clave. A aquella Yugoslavia. Inclusive para analizarlo desde el punto de vista jurídico y del derecho internacional. Lo grosero que fue esto. Hay un fundamento, hay una historia de por qué se llega, y que de la cual también participaron croatas, pero jurídicamente y hasta con algo que hoy en día es casi una palabra sagrada, yo no lo comparto mucho, pero democracia. No fue democrático eso. No, para nada. Llegado 1914, bueno, la Primera Guerra Mundial, de la cual hemos hablado mil veces, sí, que está ya particularmente en ciudad de Bosnia-Herzegovina, en Sarajevo, de la mano de un atentado realizado al heredero del trono austrohúngaro por un miembro de la sociedad secreta Mano Negra, Serbia. Sí, ¿por qué esto? Porque en esos aires imperiales ellos consideraban, como acababa de recuperarla Austria-Hungría, a Bosnia-Herzegovina, también hay complejo porque los croatas decían, bueno, dámela y yo sigo asociado a vos, pero me corresponde por derecho histórico, y no, los austríacos no querían eso. Pero los serbios decían, como que se sentían agredidos por esa recuperación y ese pasar revista a las tropas, porque ellos en esa ansia imperial consideraban que Bosnia-Herzegovina también les pertenecía. Claro. Por una cuestión de que había cierta población, pero minoritaria, serbia, por aquel efímero imperio que quizás también alguna parte de Bosnia habría llegado a ocupar. Entonces le hacen este atentado inmediatamente la guerra. Esloveno y croatas del lado de las potencias centrales, austríacas y alemanas. En cambio, serbios del lado de sus históricos aliados, Rusia e Inglaterra. Pero más allá de la guerra, en el medio, dirigentes e intelectuales conforman el movimiento yugoslavo y el comité yugoslavo. Pero acá es importante que era un movimiento intelectual y nada más. No tenían mandato alguno. Que se constituyeron en París, el comité yugoslavo. Una política dirigida a liderar y a unir a todos los lados del sur. Irían ganando adhesiones, sobre todo en la diáspora también, inclusive en América, el norte y el sur. Lentamente, apoyo. ¿Qué pasó además ante el temor de que Francia e Inglaterra negociaran el paso de Italia, como así fue, porque Italia en principio estaba con las potencias centrales, se pasa al otro bando, y negociaran eso a cambio de entregarles Dalmacia? Bueno, el sector serbio comenzó a ejecutar una política bastante poco leal, tendiente a asegurarse una salida al mar y anexarse a regiones de Croacia donde había minorías serbias, pero desinteresándose por la suerte de croata y esloveno.
Esto produjo rispideces, conflictos, pero ganó la buena voluntad del representante croata, Ante Trubic. Y el 20 de junio del 17, el gobierno serbio y el comité yugoslavo difundieron el texto de un acuerdo conocido como la Declaración de Corfú. Allí se pedía la formación de un Estado común bajo la dinastía serbia de Karađorđević. Pero bien, el documento cayó sobre si tenía que ser de forma occidental como Croacia y Eslovenia o oriental como Serbia. Y además decía claramente que la organización interna de la comunidad se llevaría a cabo de acuerdo con las disposiciones de la Asamblea Constituyente. Debía tenerse la regla de la mayoría calificada de dos tercios. Lo mismo cuando se reforma la Constitución en nuestro país. No, no por cualquier ley lo puede hacer, necesitas dos tercios. Es mucho, una mayoría grabada. Y además nunca había, no había mandato alguno, nunca se enteró la masa de la población. Se siguieron sucediendo los hechos y cada vez era más peligroso esto que la tomara Italia. Se van acelerando los acontecimientos. Se forma el Consejo Nacional de los Croatas, Eslovenos y Serbios que vivían dentro de la monarquía austríaca. El Parlamento croata le transfiere el poder supremo de Sabor para declararse independiente de Austria y Hungría y declara esta que se va a unir, volviendo a decirlo, de la necesidad de las mayorías. Se aceleran los tiempos y sobre todo Serbia los acelera para hacer algo a las apuradas. Convocan, hacen el compromiso de Ginebra que repite esas condiciones necesarias, pero cuando Italia se precipitaba por ocupar esos territorios, se convoca a Belgrado al Consejo para reunirse y bueno, y declarar. Y tras algunas idas y venidas, muy rápidamente, desde en Belgrado, el 1 de diciembre de 1918, el regente Alejandro, en nombre del rey Pedro, que ya estaba en sus últimos días, declarará la monarquía de los croatas, serbios, eslovenos y croatas. Sí, los croatas se separan y cortan jurídicamente en octubre. La independencia, exacto. Independencia en octubre. Hay una transición. Luego pasa eso. Lo particular es que de esto se había dado cuenta. Duró un mes y pico. Negociaciones, esta perfidia, el partido campesino croata, liderado por Stjepan Radić, y reunido en un congreso multitudinario de más de 3.000 personas, desautorizó al Consejo Nacional, por arbitrario e inconstitucional. Y adoptó unánimemente una resolución pidiendo República de Croacia neutral y campesina. En fin, nulo de todo punto de vista esto, porque brilló por su nulidad, no respetó las necesarias votaciones. Y la democracia del pueblo croata, cuyo principal espacio político era el partido campesino, como vos muy bien lo decís, liderado por Stjepan Radić, que no quería esa unión con los serbios, el reino de Serbia y Eslovenia. Independientemente de ese grupo de intelectuales. Claro, en el contexto de que los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que no les venía mal esta idea para frenar cualquier tipo de expansionismo germano a quien había que aplastar, venía bien que creciera la idea yugoslava. Y además, bueno, los famosos 14 puntos que el presidente Wilson propuso en Versalles quedaron hechos añicos, porque ¿en qué se basaban? Libre oportunidad para el desarrollo autónomo de las naciones de Austria-Hungría y las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo a las líneas de lealtad históricamente establecidas en la nacionalidad. Y esas líneas eran para con Austria-Hungría. Bueno, a partir de ahí, y acaba de aclarar, ya se había anexado a Macedonia y a Montenegro. Y lo haría también con Bosnia, que previamente la había recuperado. Sí. Así fue como nació en aquel entonces la Yugoslavia monárquica. Luego vienen los tantos años de opresión con el interregno del Estado independiente croata. Sí, sí, bien. Bueno, y muy interesante, después vamos a ir con la segunda parte, ¿le parece, Don Vukovac? Me diste pie con algo. ¿Cómo no? Con otro tema que tengo acá, una noticia. Bien, hay saludos, muchos amigos que nos están saludando vía internet. La segunda emisión, digamos. El segundo claro, video la tuvimos. Primera se cortó. Segundo, bien, suba, Don Gerbats. Intentamos subirlo. Tenemos a Cristian Spirlian, que lo está dando con el padre desde Córdoba. Un saludo a Cristian y a su padre. Tenés que subir un poquito más. ¿Sí? No llega más. Y a los croatas de Córdoba aprovechamos para saludarlos también. Bien. Después tenemos a Oscar Chuchkovich, que bueno. Oscarcito, que tal vez en la segunda hora nos haga un tema en vivo, ¿eh? Vamos, Oscar, que te estamos esperando que salgas en vivo con un tema musical para inaugurar la temporada 2019. Marta Tovarovic, desde Santiago del Estero. Oh, Santiago del Estero, saludos.
Después tenemos a Rocío Gerbatín, amigo de Bar Croata, los saludos desde Mar del Plata. Escribe una nieta de croatas. Y bueno, yo le contesté que... A Mar del Plata, entonces. Tu apellido lleva tu origen, porque es Gerbatín. Claro, claro. Y claro. Hay un pueblo en Istria que tiene ese... Qué lindo también Mar del Plata. Bueno, de todo el país. Córdoba, Santiago del Estero, Mar del Plata. Sí. Buenos Aires. María Elda Duich. Y también tenemos desde Chile a Dusan Bushkovich Berenger. Chile. Bueno, un saludo para los amigos de Chile. Estamos internacionales hoy, ¿eh? Sí. Nueva Zelanda, Estados Unidos, Croacia y Chile. Y Bosnia. Y Bosnia. Del himno. Del himno, es verdad. Cinco países hoy se han conectado para escuchar Bar Croata. Y también tenemos a Nadia Glavash. A Nadia, la amiga aquí, rosarina. Un saludo a Nadia. Evangelina Sfilio, me suena. Evangel. Hola, Evangel. Un saludito. Dol Boris Boris, chicos, hablen algo en croata. Bueno, debe ser alguien croata. Lo aclaramos siempre. La ley de radiodifusión argentina sostiene que los programas deben ser emitidos en idioma castellano. Toda aquella emisión que si hiciéramos en croata hay que traducirla. Sería un doble uso del tiempo. Por eso nuestra emisión tiene que ser por ley en castellano. Más allá de que cuando tenemos visitas, como tuvimos el viernes pasado, a Fra Zlatko Špehar y a el amigo Jurinčić, hablamos en los dos idiomas. Lo que pasa es que eso insume una mayor cantidad de tiempo. Samo možemo reći da ne možemo govoriti sve na hrvatski, ali u našu zemlju ne svi možete razumjeti našu jeziku i jer ne možemo. Ne možemo jer zakonsko ne možemo govoriti ne možemo govoriti cijela emisija na hrvatski. Claro, ahí lo está explicando Iván. Nešto tako. Para los amigos que están desde Croacia, las razones por las cuales más allá que nuestro idioma no es el mejor, somos descendientes algunos de tercera generación, según algunos, tema legal de la ley de radiodifusión argentina. Bien, está... Nos queda uno más. Nos queda desde Pilar. Mariano Dundich, Pilar, provincia de Buenos Aires. Bueno, a todos los amigos, un fuerte y gran abrazo. Bueno, y hoy tenemos para homenajear a un héroe que se nos ha ido, que, bueno, tiene relación con mi apellido, porque él lleva mi apellido, Jandić, un héroe de la guerra patria que ha estado en los micrófonos de Bar Croata, nos ha visitado aquí en el 2006. Con el grupo que era de los veteranos de la guerra patria de Zagreb, nuestro amigo Marijan Jandić, mostrarlo a la cámara, hoy se ha ido... ha fallecido, y bueno, trajimos para recordarlo este banderín que nos dejaron los veteranos de la guerra patria, en este caso el grupo de Zagreb, liderado por Bruno Čavić, vinieron a la Argentina, entre ellos vino Marijan Jandić, uno de los que lleva mi apellido. Pocos que llegaron a Rosario, porque eran mucho más, estuvieron en Buenos Aires, estuvieron en Córdoba y luego la gran mayoría se tuvo que ir. Y si mal no recuerdo, fueron 5 los que estuvieron acá en Rosario. Y bueno, junto con nuestra amiga Lidia Blajo, que ella me contó en su Facebook, estaba escrito que bueno, su esposa, su esposa había escrito ha fallecido Marijan, así que ha sido una gran sorpresa. Histórico, una persona muy joven. Programa, el cual tenemos un fabuloso recuerdo en nuestros corazones y en nuestras mentes, y debemos decirlo con cierta tristeza, no estábamos en esta radio por aquel entonces, con dolor que bueno, fallaron algunas cuestiones técnicas en la otra radio en la que estábamos y no quedó registro. No, ni filmico, ni audio. Sí, están los videos. Los videos, sí, están, los que hicimos, que grabamos. Los que grabamos nosotros, sí, exacto. Están y vamos a subir a nuestro Facebook hoy en homenaje a Marijan Jandić, que ha hoy dejado esta vida,
vamos a subir alguno de esos videos para recordarlo al grupo de los veteranos de la Guerra Patria de Sagre. Nuestro homenaje, entonces, que descanse en paz, querido Marian Shanti. Me acuerdo por aquel entonces, la semana siguiente a aquel programa, la bronca, el enojo con el que nos habíamos quedado, porque creo que no había podido salir por internet, tampoco nos lo habíamos quedado. Sí, hubo varios problemas ese día. Porque realmente fue, el quizás, probablemente el programa más importante que hemos tenido en nuestra historia. Claro. Vino María Galean, ofició sí, el traductor. También, claro, lo recuerdo. El banderín está hecho doble, sí, está con la bandera argentina, en español, que recuerda la gira, la gira que ellos hicieron, y sí, ahí traten de ponerlo derecho, ahí está, la gira que ellos hicieron por Argentina. Vamos a recordar que estuvimos en los pueblos, estuvimos en Villa Mugueta y estuvimos en Chobet. Sí. Y Marian era el que estaba encargado de la parte técnica, el que manejaba la computadora y el que estaba encargado de esa misión, digamos, dentro del grupo. Sí, una gran persona, Marian Shanti. Sí. Así que bueno, lo recordamos con gran afecto y un saludo a todos los amigos ahí del grupo de Zagreb, de los veteranos, que eran encabezados en ese momento por nuestro amigo Bruno Chávez. Bien. Bueno, vamos a escuchar un tema. Y después el corte de la radio, de las 20. Y luego seguimos con la segunda parte de Bar Croata. Nos tomamos unos minutos. Este verano 2019 queremos cuidarte. Por eso si vas a una piscina, al río o al mar con niños, no te confíes con solo estar cerca. O relajarte porque sepan nadar. Siempre es aconsejable acompañarlos permanentemente. Y si son muy pequeños, sugerimos usen salvavidas. Un paso en falso, un resbalón o distracción cerca del agua podría causar un accidente irremediable. El verano lo vivimos a pleno. Distrito Sudoeste. Continúan las obras destinadas a mejorar las condiciones de circulación en diferentes barrios del sudoeste. Estos días avanzan trabajos de ejecución de carpeta asfáltica en Fragata Sarmiento 3100, generando una movilidad más segura y aportando a la conectividad del barrio Santa Teresita. El carnaval se vive a pleno en barrio Alvear. Acércate a Plaza Santa Isabel de Hungría para disfrutar en familia de una noche llena de ritmo, brillo y música, con desfiles de comparsas del distrito y el increíble show de No Me Olvides y los Delirantes de la Cumbia. Hoy a las 18:30 en Iriondo y Garibaldi, entrada libre y gratuita. Vamos todos juntos a jugar. Vení a Plaza Tío Rodo para divertirte con tu familia y amigos con propuestas recreativas y shows en vivo el domingo 3 de marzo desde las 17:30 horas en Caminito y calle 2142. Municipalidad de Rosario. Por Ecoradio 92.3, Omar Chavero y Belén Gautier te acompañan en Paso Cumbia, un programa cargado de humor, diversión, buena música tropical y mucho más. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Paso Cumbia, de 20 a 22 por Ecoradio 92.3. Capitanes de la Calle. El análisis de los temas destacados de la semana con la participación de sus protagonistas. Capitanes de la Calle. 11 años de trayectoria, profesionalismo y compromiso con la comunicación. Capitanes de la Calle. Un espacio de reflexión, pluralidad de voces y participación ciudadana. Capitanes de la Calle, sábados. Por Ecoradio 92.3. Los miércoles, desde las 16, prendete a Globos en el Aire, un programa donde encontrarás entrevistas, música en vivo y lo mejor de la agenda cultural de Rosario.
Siempre Tarde, un programa que sigue aportando al interés general. Conducen Maxi Escobar, Guillermo Giugia, Renzo Cecini y Juan Fernando Silva. Los lunes de 18 a 20 horas por Ecoradio. Distrito Centro. Como parte de las acciones orientadas a generar entornos más limpios en los barrios, se concretaron tareas de limpieza y retiro de escombros en el sector de las vías del barrio Latinoamérica. Avanzan obras para mejorar la circulación peatonal de las calles del centro, esta semana con reparación de veredas en el sector de la parada de colectivos de calle San Lorenzo, a la altura de Presidente Roca. Además de garantizar recorridos más accesibles en una zona de gran circulación, las intervenciones otorgan mayores comodidades a los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Como parte de las intervenciones cotidianas orientadas a generar entornos más seguros, se concretaron trabajos de escamonda y despeje de luminarias en calle Rodríguez entre 9 de julio y Montevideo, incrementando así la potencia del alumbrado en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, Municipalidad de Rosario. Te digo más. Programa Magazine Cultural. Jueves de 20 a 22. Conduce Juan José Tinelli. Te digo más por Ecoradio. Este verano 2019 queremos cuidarte. Por eso te sugerimos evitar exponerte a los rayos del sol. Entre las 10 y las 16 horas, si vas a hacerlo, no olvides usar protector solar factor 30 o superior. Y a los más chiquitos, usar bloqueador solar. El sol es para disfrutarlo con precaución. El verano lo vivimos a pleno. Si a vos te va bien, a nosotros también. Por eso este verano 2019... creamos nuevos planes comerciales para que tus ventas no dejen de crecer. 341-338-3125. Este Summer 019 es un excelente momento para reforzar su pauta publicitaria. No se estanque. Comunicación directa. Summer Ventas. Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario de verano 2019. Nosim te ko križ na grudima, ne dam nebu, ne dam ljudima, bit ću otok tvojim morima, nek ti srce izgori. Zaspaću na tvojim rukama, disat zrak sa tvojih usana, bit ćeš tajna mojih jastuka i na njima jedini. Sad poželi sve što čuvam za tebe, noćas te volim do Eldoranda, dušu i tijelo dajem ti sada, ljubav je zakon od sada vlada, milion noći, milion dana, noćas te volim do Eldoranda, dušu i tijelo dajem ti sada, ljubav je zakon, od sada vlada, milion noći, milion dana. Noćas mi je tijelo muzika, pleši sa mnom sve do svitanja, bit ćeš tajna mojih jastuka i na njima jedini. Sa
sve što čuvam za tebe. Noćas te volim do Eldoranda, dušu I tijelo dajem ti sada. Ljubav je zakon od sada vanda, milion noći, milion dana. Noćas te volim do Eldoranda, dušu I tijelo dajem ti sada. Ljubav je zakon od sada vanda, milion noći, milion dana. Noćas te, noćas te vodim do Eldorada, dušu I tijelo dajem ti sada. Ljubav je zakon od sada vanda, milion noći, milion dana. Noćas te vodim do Eldorada, dušu I tijelo dajem ti sada. Ljubav je zakon od sada vanda, milion noći, milion dana. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Dok je Hrvat uz Hrvata, Jadran može mirno spati, I sa njime sva ljepota. Dalmaciju što nam zlati, dok je Hrvat uz Hrvata. Zagorjem se pjesma čuje, preko rijeka, preko polja, sve do Like odjekuje. I neka znaju... Volvemos al vivo nuevamente. Vamos a aclarar porque, bueno... Este año hubo algunos cambios en la radio y ha cambiado el número. Así es, tenemos nuevas líneas telefónicas con las cuales se pueden conectar, llamarnos en vivo. Ahí Óscar estaba, nos había prometido, pero bueno, el nuevo número, la línea telefónica de Ecoradio, si llamás desde el interior, 0341, la característica de Rosario. Y el número local es 482-9967. Repito, 0341, característica de Rosario, 482-9967 para conectarte vía telefónica con Bar Croata. También tenemos número de WhatsApp, pero ahí podés directamente mandarnos tu WhatsApp a los celus nuestros, así tenemos la salida. Bien, tenemos más saluditos ahí. Sí, Nadia Glavaj, que bueno, nos dice, hola mis amigos croatas. Hola Nadia, Nadia bien, Mariel, bien. Saludos. Bueno, en la escritura glagolítica tiene su día especial. El 22 de febrero fue elegido por el Parlamento Croata, por el Sabor, como día de la escritura glagolítica. Esta escritura sabemos que fue algo muy importante para la historia, de hecho, bueno, esta fecha fue elegida porque se imprimió el primer libro en este formato, un misal, en Košin, en el año 1483.
en esta fecha, precisamente, el 22 de febrero. Bueno, como bien sabemos, el glagolítico es un emblema croata a través de los siglos, es parte de la identidad propia que tenemos, sobre todo ha sido desarrollado, muy desarrollado en Dalmacia, porque de hecho algunos pueblos lo siguieron utilizando hasta principio del siglo XVIII, sí. Creo que por ahí. Hasta el siglo XVIII hay todavía inscripciones, en papel sobre todo, porque en piedra desde el siglo X hay muchísimo. Y para Istria fue algo demasiado importante porque pudo demostrar su etnicidad croata a lo largo de la historia. Claro. Y ahí está llena de glagolíticos por todos lados, más allá que los italianos han tratado de destruir algunos para que no se note tanto, pero hay pueblos, por ejemplo, los pueblos cerca casualmente donde está mi familia, Roch y Hum, que los dos pueblos están llenos de glagolíticos por todos lados, tienen glagolíticos hasta en el baño, porque en realidad está lleno de monumentos, son pueblos muy chiquititos, y entre uno y otro pueblo está la avenida glagolítica. Son precisamente el alfabeto glagolítico hecho en piedra, al costado del camino, pero grande, metro y medio, algunas letras así, para unir los dos pueblos, estos monumentos, hicieron estos monumentos. Así que bueno, por ese mismo motivo tiene su día. Y si bien esta nota es un poco larga, vale la pena leerla por el tema de la importancia. Y esto tiene que ver con el aniversario de Dubrovnik en la lista de la UNESCO. La conferencia sobre sinergias del patrimonio material e inmaterial, con motivo de los dos importantes aniversarios de la UNESCO para Dubrovnik, se llevó a cabo en la Universidad de Dubrovnik, con la participación de representantes de la UNESCO y mandatarios. Este año conmemoran 40 años de la inscripción del núcleo histórico de la ciudad de Dubrovnik en la lista de patrimonios mundiales, y 10 años en inscripción del Festival de San Blas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El primer ministro Andrei Plenković señaló que Croacia, como país mediterráneo de Europa Central, posee numerosos y diversos bienes culturales y materiales, y que la vasta tradición cultural y artística con su dimensión y significado tiene una importancia histórica nacional, que pueden medirse con países mucho más grandes que Croacia. Dubrovnik tiene un lugar especial en nuestra historia, al igual que sus personalidades destacadas. Bien. La ciudad ha ocupado un lugar de privilegio en la tradición nacional croata, casi mítico, con su historia política y cultural, y con letras doradas, también está incluida en el mapa cultural del mundo, subrayó el premier Andrei Plenković. Bueno, muy bien, muy linda noticia. Tenemos un llamadito en vivo desde Buenos Aires. ¿Quién está al aire? Dobra, Víctor Suima, Piatelli. Hola, querido Oscar, ¿cómo estás, amigo? Hola, Oscar, bien. ¿Qué tal? Un saludo a los tres. La verdad que muy emocionado y agradecido porque siempre me dejan expresar mi... Bueno, lo agradecido en realidad somos nosotros, porque siempre estás junto a nosotros y hoy, en la apertura de este ciclo 2019, no podía faltar el trovador croata, no podría faltar nuestro amigo Oscar Jutković desde Doc Sud. Tacoye. Y desde la primera parte, digamos, del programa, ¿no? Y varias veces que nos hemos encontrado en tan lindos lugares que ustedes han hecho la fiesta, ¿no? Así es, Oscar, así es. Bueno, ¿y hoy nos vas a regalar algún tema musical? ¿Cómo no? Para eso... llamé, ¿no es cierto? Bien. Aceptando la invitación. Claro. Tan amable ustedes, ¿no? Claro. Siempre es linda la música, la cultura musical, ¿no es cierto?, que da identidad a los pueblos. Correcto. Y Oscar... Bueno, tengo un tema alegre, como lo hago todos los sábados ahí en el Centro Cultural de San Telmo. Así es. Croata argentino, así que... Bien. Esta canción se llama
Ignesiu Poliupsatoa, o sea, entre medio de dos besos. Bien, bien. Bueno, vamos a escucharla entonces, Oscar. Idemos. 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 Almo. Nuestra se pieva y mira, tuvo un grado de mora. Nuestra nane te va a mirar, y ella se da de cosora. Nuestra chupresa y tobo, la cartina es nan y hino. Nuestra posvieza ni bodo. Tañachu o playusime. Me casé un gas de fiesta, u o voy noche y desna. Recinidas voy e ime, y me yupo yuxaglua. Me casé en Haití y ya. Casini, dami me voli, y me jupo luxadua. Un gran saludo a todos los queridos amigos de Rosario. ¡Bravo, Óscar! Muy lindo el tema, muy lindo. Muy bien, muy lindo el tema, Óscar, querido. Muchas gracias por el tema. Realmente... Nocha se pieva y tira. Sigue, sigue. Hubo bombera de Ucrania. Noches nane treba mira. Y ellos llevan el consola. Noches chuplesas y todo. Macartines dan y piñan. Azutra tuyan chubiti. Caseo de su talline. Me casé un gas de fiesta, hubo y noche y desna. Rechimidas voy e ime, y me yupo yuxadua. Me casé en apune chaché, y mi chupiti y ya. Cajimi, dami ne voli, y me jupo yuxadua. Me casé un gas de fiesta, u ovo y noche y desna. Recimi, dago y ime, y me jupo yuxadua. Me casé en la pune chaché, y mi chupiti y ya. Cajimi, dami ne voli, y me jupo yuxadua. ¡Bravo! ¡Bravo, Oscaré! Muy lindo. Bueno, mi amable, gracias. Gracias a vos, porque realmente engalanás los viernes de Bar Croata con tu música, bueno. Con tu afecto de amigo, que siempre te tenemos junto a nosotros. Sos bien, uno bien. Más de Bar Croata, así que te agradecemos tu presencia a nuestro programa como fue siempre. Contanos un poco, Oscar, cómo anda la gente de allá de Buenos Aires, el grupito tuyo, dónde se juntan, cuáles vienen siendo las actividades. Bueno, grupo, sí, ¿qué tal, Camita? Mirá, ese es un grupo especial porque uno se reúne los sábados, come bien y aparte vive las vivencias de los queridos croatas que han venido hace muchos años y nos cuentan cosas, incluso cosas de la guerra, ¿viste? Claro. De lo que han padecido, de mucho sacrificio. Y para mí es un honor estar ahí y aprender
por ejemplo, yo llevo una canción y no entiendo una palabra y ellos me explican y yo hago todo lo posible para que ellos disfruten de estas canciones, ¿no? Y todo bien, o sea, el resto de la colectividad está esperando de abrir las secciones, digamos, cuando uno va a Luján. Entonces ahí en Luján empieza todo y después empiezan las actividades de todos, ¿no? Así es. Bueno, esas peregrinaciones a Luján que siempre son... Yo pienso que en marzo se hará. Claro, se viene la peregrinación que siempre es multitudinaria. A ver cuándo vienen por acá, muchachos, ustedes. Tenemos que ir. Vamos a ver si podemos estar presentes en alguna oportunidad. ¿Por qué no este año, quizás? Claro. Aunque no traigan las camisetas, vengan a comer. Exacto. Con la camiseta ya vamos a ir, ¿eh? Sí, vamos a volver. Y a ver cuándo hacen algo ustedes por ahí también. Claro. Para encontrarnos con viejos amigos. Exacto, para encontrarnos, para tomar una cervecita, una buena pivo, ¿eh? Y hablar de Croacia, de Argentina, que es tan lindo, ¿no? Siempre tan lindo, así es. Compartir con amigos, tantos que tenemos ahí en Buenos Aires. Claro, pero yo rescato eso, chicos. Así es. La vivencia, yo rescato la vivencia de los croatas que nacieron allá y que vienen y nos cuentan sus cuitas, ¿no? Así es, Óscar. Bueno, muchas gracias. Les agradezco. Por tu llamado, por estar una vez más en el inicio de este ciclo 2019. Querido Oscar, engalanaste con la música en vivo este programa. Gracias, Oscar. Bueno, siempre con ustedes y que sea un buen año para ustedes en la radio. Y bueno, saludo a todos y a toda su familia. Chau, Oscar. Adiós, Oscar. Saludos. Bueno. Juana Diepa, de Villenia. Bueno, nuestro amigo Oscar Yuskovic desde Doc Sud, ahí del Toque en Buenos Aires, que nos regaló un tema en vivo. Qué lindo siempre la música en vivo de Oscar. Y hablando de vivo, más amigos que están en vivo escuchándonos, viéndonos. Nuestro amigo Carlos Santamaría Morezuelas. Desde España, Carlitos. Saludos. Carlos. Bueno, hoy no pudimos hacer la conexión por un tema de informático de WhatsApp. Pero el viernes que viene ya va a estar el informe de Carlos desde España. Vamos a intentarlo, porque recién salí y sin conectarme hablamos. Bien. Vamos a intentarlo entonces. Intentémoslo, ¿por qué no? También está conectada Jackie Salucic. Un saludo para Jackie, que está ahí desde Córdoba. Y Franco, que es el operador. Bien, Franco, qué grande, Franco. Bien. Bueno, nuevo operador de Barco Alta, así que bienvenido. Miguel también ahora ascendió posiciones. Exacto, Miguelito. Qué lindo Miguel, está comentaba todo. Oscar, ¿no? La gente que se junta ahí en el centro cultural croata de Argentino Croata de San Telmo. Sí. Qué lindo reunirse, comer, pasarla bien entre amigos. Así es. Ojalá hubiera algo así acá en Rosario. Exacto. Está faltando. Bueno, aclaro que esto que hoy estuve exponiendo y que me fue publicado en el diario, hice el ofrecimiento, porque también lo tengo en formato de conferencia, hice el ofrecimiento, no del todo formal, pero sí vía telefónica, para si la gente del Centro Cultural Croata de Rosario tiene intenciones de escuchar sobre esta historia, que a veces hemos verificado y otras visto que quizás no la conocen tanto. Bueno, yo me ofrezco y doy una conferencia allí sobre tema. Qué bueno. Ojalá haya predisposición. Exacto. Seguramente. Bien. Vamos a volver con esta última parte, porque ya había leído casi todo, pero bueno, nuestro querido amigo Oscar nos ha deleitado con su tema. No falta mucho. Venía hablando, bueno, Plenković, en este caso, que decía que esta ciudad... ¿Recuerde sobre qué tema estaba hablando don Iván? Patrimonio de la humanidad. Los 40 años de Dubrovnik y los 10 años de patrimonio inmaterial de la fiesta de San Blas. También esta ciudad, decía Plenković, a través de su rico y variado patrimonio, a través de su milenaria duración y sus cambios históricos, se ha conservado con éxito hasta el día de hoy. Todo este movimiento cultural que tiene. También hizo hincapié en la importancia de la celebración precisamente de San Blas, que se mantiene viva desde finales del siglo X.
y que se ha conservado su carácter tradicional y reconocible y la excelencia de expresión de esta tradición. Los invitados de la UNESCO y de sus comisiones de varios países participarán también por la noche en un concierto especial. Y así como en el Festival de San Blas de la Ciudad, como en el festival, también visitarán las murallas de Stone y la región de Conable, que es la parte cercana a Dubrovnik. Apreciamos el apoyo de la UNESCO, que contribuye al reconocimiento del patrimonio mundial como elemento clave de la estabilidad y del diálogo entre los países del mundo, dijo el primer ministro, sí, Andrei Plenković. Así que bueno, demasiado importante el tema del aniversario de Dubrovnik, que es una de las primeras inscripciones en la lista, que fue en el momento del ex país. Claro, claro, claro. Muy bien, muy interesante. Sí. Bueno, ¿le parece que mientras vos intentás esa conexión con Carlos, vamos a completar el informe del otro Carlos, el que tenemos en vivo aquí, que tenemos en el lado? El doctor Carlos Bucoat va a continuar con esta historia que nos traía en la primera parte del programa. Bueno, habíamos quedado en lo que fue la creación de aquella Yugoslavia monárquica hace 100 años y algunos meses. Traducido en español, Karađorđević, el hijo del negro Jorge. Así, dale. Bueno, y acá esta parte ya la vamos a titular La dictadura como germen para el fascismo. O sea, toda esta opresión no fue gratuita, tuvo sus consecuencias. Como habíamos dicho, estaba viciada de nulidad el nacimiento de aquella Yugoslavia y por lo tanto no fue reconocida por el partido mayoritario, el partido campesino. La política de Gran Serbia seguiría su curso y en 1921 se sancionaría una constitución de carácter unitario, olvidándose y dejando de lado todos aquellos compromisos de los que hablábamos. Debido a esto, el partido del campesino croata persistió en sus reclamos y acá llegaría algo realmente trágico, ¿no? Su líder, Stjepan Radić, sería asesinado en el Parlamento de Belgrado. Con su muerte murió también la idea de una Yugoslavia democrática, avaliéndose la constitución y decretándose una dictadura por parte del rey Alejandro. Y aprovechó y ahí para cambiar el nombre y ahí directamente pasó a ser el reino de Yugoslavia. Pero bueno, pasaron algunas cositas puntuales. Sin duda, en honor a la brevedad es que hacemos eso. Consecuencia de esta política persecutoria, bueno, acá surgiría algo polémico, pero no hay por qué ocultarlo, ¿no? Uno de los diputados nacionales croatas, el doctor Ante Pavelić, fundaría un grupo revolucionario denominado los Ustayas, traducido los insurgentes, cuya finalidad era sublevarse y liberar a Croacia. Fue así como en octubre del 34, el rey Alejandro fue muerto a tiros de revólver por el terrorista macedonio, atención, macedonio, Vlado Crnozemski, pero sí con la colaboración de los Ustayas. Años más tarde, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia, gobernada por el príncipe regente Pablo, atención, se uniría al eje el 24 de marzo del 41 y comenzaba a cooperar con todas aquellas leyes discriminatorias y racistas. No tanto hubo un golpe palaciego interno dentro del gobierno serbio y con el apoyo británico, por lo cual Hitler inmediatamente decidió invadirlos y eso fue lo que aprovecharon los croatas, declarando su independencia el 10 de abril del 41. La presidencia la asumiría Ante Pavelić, atención, ante la negativa del líder del partido campesino, ahora Vlatko Matić. Un gran hombre, un gran patriota, pero que lamentablemente no tuvo las agallas suficientes para hacerse cargo de aquel momento histórico. Quizás si lo hubiera hecho distinta podría haber sido la historia, ¿no? El ambiente luego de tantos años y la opresión, los croatas estaban dispuestos a todo por lograr su libertad. Y todo fue la alianza con la Alemania nazi, con la política persecutoria que ello implica. Y atención, pecado este que al día de hoy no se le perdona a Croacia, pero siendo que no fue el primero ni el único país en encolumnarse detrás del poderoso Tercer Reich. Sin embargo, pareciera a veces que al único no se lo perdona, o que se lo recuerdan absolutamente todos los días, es a Croacia. Cabe aclarar que la inmensa mayoría del pueblo croata estaba a favor de un Estado independiente, pero no necesariamente apoyaba al régimen Ustaya, que solo representaba menos del 1% de la población. Más aún, miembros del ejército regular croata, no Ustayas, pro aliados, intentaron en 1944 un golpe contra Pavelić.
aguardando un desembarco angloamericano en Dalmacia. No obstante, al ser descubierto esto por Stalin, informó a Roosevelt que ello significaría una violación del acuerdo de Teherán, antecedente de Yalta, el reparto de zonas de influencia. Fíjense, ¿eh? Sí. Cómo la suerte del pueblo croata y otros unida a esa actuación llamada Yugoslavia siempre estuvo ligada a cómo las grandes potencias jugaban a los dados con los pueblos pequeños. Se lo repartían, dale, sí. Tomá para acá, tomá para vos, dame la mía, sí, lo que quieras. Bueno, así las cosas, llegó el año 1945 con lo que nosotros conocemos como la tragedia de Blaj, cuando estaba todo ya definido. El pueblo croata en masa no lo supo, ya el pueblo croata en masa se pretendió ir a rendirse ante los aliados occidentales en la frontera austríaca, en la ciudad de Blaiburg. Pero nuevamente, como había sucedido en el 44, cuando pidieron aquel desembarco, no lo permitieron, le hicieron regresar con los comunistas, la repatriación forzosa y las marchas, las muertes y los inmensos fusilamientos. 200.000 personas, sin juicio alguno, sin consideración de edad, de sexo, sin nada. Claramente una violación al derecho internacional, al derecho penal, al derecho de guerra, a todo. Y luego que vendría, bueno, el cuento de la Yugoslavia comunista o el supuesto socialismo rostro humano. Aquí también hay que contar, ¿no? Josip Broz Tito comanda la resistencia al fascismo y la comienza a organizar y a triunfar. Y cabe aclarar que el comunismo, que tenía ya una gran estructura, le dio la estructura organizacional que necesitaba. Pero la gran masa de los partisanos eran campesinos croatas. También el pueblo croata, que en gran medida era partidario de aquel partido de campesinos, que querían una Croacia libre e independiente y quizás no querían fascismo. Y aspiraban a que después de la guerra pudieran ser independientes. Bueno, no, después de la guerra, en aquel reparto, y todavía bajo la órbita del soviética, no, acá las cosas serían muy distintas. Se fundaría ahora sí la república, ya no monarquía, después del aplastamiento de tanto de los Ustasha como de los Chetniks, que lentamente se irían pasando a los partisanos al ver cómo se daban las cosas, y aparecería esta república federal comunista supuestamente igualitaria. Bien, como siempre ocurrió en el comunismo, sus promesas no fueron cumplidas. No solo por el cercenamiento de las libertades políticas, imposibilidad de presentarse a elecciones, con otro partido no fuera comunista, económicas, imposibilidad de participar en la economía y el mercado con iniciativas privadas, e inclusive religiosas, persecuciones, y la más clara de todas, ¿no?, el martirio del beato cardenal Stepinac. Alonso Stepinac, sí. Esa fue la Yugoslavia que la historia bonita, coqueta o Hollywood nos miente. Claro, en el medio, que se había peleado con Stalin y con la ayuda norteamericana y los dólares, pretenden hacernos comprar esa historia del socialismo autogestionario o alternativo. Mentira, no tuvo nada de distinto. No hubo supuesta morigeración. ¿Y cómo llegaría al final? Bueno, de la mano del doctor Franjo Tuđman y otros grandes miembros de lo que fue la primavera croata, que se animaron a investigar y a alzar su voz por la libertad de expresión y poner en tela de juicio la historia oficial, sobre todo de aquella época, la Segunda Guerra Mundial, y que sería muy perseguido, pero a mayor persecución para Tuđman, también mayor popularidad. Llegarían a la década del 90, caída el muro de Berlín, muerte de Tito en 1980, cada vez más difícil de sostenerlo, convocatoria de elecciones, declaración de la independencia, pero en el medio todavía estaba el carnicero de los Balcanes. Quien era un comunista, un oscuro comunista de línea dura, y además partidario de aquella idea de la Gran Serbia, ¿no? Y no lo permitiría gratuitamente. En efecto, Croacia y Bosnia, sobre todo, Eslovenia la pasó bastante cómoda, la famosa, la conocida como Guerra de los 10 Días, casi nada le pasó. Bueno, pero Bosnia y Croacia sí, Vukovar y Srebrenica son testigos de aquellas masacres en las que la ONU demostró su ineficacia absoluta. Así es como llegamos a casi 25 años de aquellos hechos. El mundo mira aquel enfrentamiento que fue el mayor después de la Segunda Guerra Mundial y no comprende cómo pudo ocurrir eso. Bueno, quizás sea modo un tiempo de entender que el multiculturalismo, unir pueblos a la fuerza, no es algo sencillo e inocuo. Y que las potencias nunca deberían haber jugado los dados o al ajedrez con los pueblos pequeños. Así quizás se habría evitado tanto derramamiento de sangre. Esperemos al menos que
para las próximas generaciones sirva esto como, como lección. Bueno, buenísimo, exacto, Carlos. Muy, muy interesante artículo, muy interesante informe, reseña histórica que ha traído hoy el doctor Carlos Vukovac a la Bar Croata, acerca de todo, todos los acontecimientos que han abarcado 100 años desde los comienzos de las distintas formas por las que cual fue pasando Croacia de estado en estado. ¿No pensás que le interesará a la gente de Centro Croata? Quizás, y yo creo que puede interesar. Ya tuvieron gente que habló de historia. Bueno, sí, tuvieron muchos. Bien. Bueno, vamos a, antes de hablar con nuestro amigo Carlos, antes de que se vaya a dormir, pero hay más croatas que nos están escuchando, amigos de Argentina que viven en Croacia. Ahora les voy a contar quiénes son. Primero y principal está nuestro nuevo auspiciante, nuevo viejo auspiciante, Rubén Lupić, a través de Metalúrgica Halcón, que Rubén, se acaba de unir. Hola, saludo, Rubén. También tenemos a Marco Beovic, saludos de la colectividad croata de La Serena, Chile. Los escuchamos, un abrazo croata. Un saludo a Chile, los amigos. Bueno, hoy estamos internacionales, ¿eh? Sí, saludos desde Nueva Zelanda, desde Estados Unidos, desde Croacia, desde Chile. Exactamente. Así que un saludo a La Serena, Chile, ahí en el sur de Chile. Acá tenemos a nuestra amiga Lilia Blajo, también Lilia Blajo de Metetiero, un saludo. Un abrazo grande para todos, chicos. Saludos de San Martín de los Andes, que está de vacaciones. Lindo, con, en el sur, en la Patagonia, está Lilia, y ¿saben quién, Julio, ¿saben quién está escuchando también? Sí. Dos argentinos de Croacia. Mariana Campera y Damián Bazán Mamić. Damián Bazán Mamić. Un saludo a nuestros amigos. A los amigos. De la voz de Croacia. De la voz de Croacia, que están conectados ahí. Marianita Campera, que ha estado en vivo en Bar Croata en su momento. Y Damián Bazán Mamić, también otra de las caras de la voz de Croacia. Que demos muchas de las noticias que ellos traducen y que ellos preparan también. Bien, ahí nos dice muchachos, bueno, sí. Damián. Bueno, un saludo a ahí está. Damián. Bien. Y también dice Marco Beovic, soy presidente de la colectividad croata de La Serena, un orgullo poderlo escuchar, ya que tenemos aquí el mismo proyecto radial para unos meses más. Bueno, adelante, adelante. Entonces, qué lindo sería multiplicar, que se vaya multiplicando esta locura radial. Bien. Ahí bien, está, bien. Ahí está. Bueno. Y vamos a intentarlo, entonces, vamos a intentarlo. El llamado con el amigo Carlos Santamaría Morezuela desde España, que también nos están escuchando. Hoy estamos internacionales y nacionales, porque también desde todo el país. Vamos a ver si podemos lograr esa conexión para que nos cuente un poco cómo les va a los futbolistas croatas en España, en la importante Liga Santander de España, donde hay varios de los jugadores de la selección y de otros equipos de la selección croata de fútbol que se desempeñan. Así que bueno, esperemos que lograr esa conexión. Mientras tanto, les comentamos algunas cuestiones, como por ejemplo, que tenemos un nuevo auspiciante, Sunset Travel, de nuestra amiga Carmen Cuadros Lucic, que nos va a acompañar este año durante el programa con su viaje, con su tradicional tour a Croacia. Nuevo viejo auspiciante, porque ya lo hemos tenido. Claro, claro, nuevamente retorna a la carpeta de Bar Croata, así que bienvenida entonces a Carmen, a Pipi y a todos los amigos de Sunset Travel que van a organizar ese viaje tan lindo que... Sí, retirá un poco el micrófono hasta que Dobla se vea. ¡Dobla Becher, amigo! Becher, ¡Carlos! ¡Caco de Sitili! ¡Carlos, Iván, Caco, usted! ¿Qué tal? Un gusto tenerte con nosotros. ¡Ve dobro! ¿Y ti? Ya son súper dobro. Muy bien, yo estoy muy bien, ahí nos dice Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien. La verdad que ya con la
con la recta final de la temporada, ultimando todos los detalles para esta próxima semana, que como ya he indicado en Facebook, pues vamos a arrancar una nueva temporada de nuestro Mateneu Español Soy. A ver cómo, a ver si nuestros equipos pues terminan de unos de salvarse y otros pues de alcanzar sus objetivos en forma de títulos. El Real Valladolid y el Chop, como sabéis, pues ahí estamos sufriendo en la parte baja de la tabla. Vamos a sufrir, parece ser, hasta final de temporada. Y el Barcelona de Rakitic, que parece que tiene a la Liga en el bolsillo. Y el Madrid, pues a ver qué papel hace en la Champions. Así es, Carlos. ¿Qué hora es en España en estos momentos? Pues ahora mismo son las 12:40 de la noche. Bien, bien. Tarde, te has quedado para salir tarde, sí, en vivo. Muy bien, gracias. Sí. Que es la misma hora que está en Croacia. La misma hora somos profesionales, ya lo sabes, Javier. Exacto, exacto, exacto. Así es, así es. Bueno, ¿qué más quieres contarnos, Carlos? Bueno, pues ahora mismo lo que más, de lo que sobre todo hablaremos en Mateneu Español Soy es de las nuevas incorporaciones que ha tenido la Liga Española en forma de croatas. Y es que Marco Roj es nuevo jugador del Sevilla. Está cedido por el Nápoles, sí, pero Marco Roj es jugador del Sevilla hasta el 30 de junio de esta temporada, con lo cual, pues bueno, fichaje un poco de campanillas, como se dice aquí en España, para el Sevilla. Un equipo que recordamos está en la Europa League, igual que nuestro Novomeni Club Dinamo Zagreb. Claro, 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 claro. Así es, bueno, y, importante incorporación. El resto pues ahí siguen, perdona, perdona, decía que el resto de jugadores pues ahí siguen en sus clubes. Se hablaba de Kalinic, que podía salir al Real Betis, pero al final se quedó en el Atlético de Madrid. Bien. Bien, bien, bien. Interesante. Bueno, Kalinic, que tal vez vuelva a la selección, ¿eh? Parece que ha hecho las paces ahí con Zlatko Dalic, pero vamos a ver, porque lo del Mundial quedó ahí muy latente con ese enojo y bueno. Y aparte tiene que hacer goles, eso es lo importante, tiene que jugar de titular y hacer goles, si no... Pero siempre lo ha hecho en la representación, ¿eh? Sí, siempre lo ha hecho. En eso estoy de acuerdo. Yo también soy una persona que siempre tiende al perdón y creo que después de ya casi un año de castigo, pues bueno, creo que es más que suficiente para que él sabe que se equivocó. Nicolás sabe que no hizo bien, que no tendría que haber hecho ese desplante, no solo al entrenador, sino a los compañeros y al resto del país. Pero bueno, creo que lo justo sería un perdón, pues salir él, por supuesto, también públicamente a decir, pues me he equivocado y ya está, no pasa nada, todos somos humanos, todos nos equivocamos. Exacto. Y darle una nueva oportunidad, desde luego, porque hoy tiene, está claro. Así es, así es. Y vos fijate lo que se perdió, la medalla de plata, nada menos. Pues sí, nada menos, y bien, lo hable su gesto de no recibirla, que podría haberlo hecho, haberse colgado una medalla, pero en este caso pues no correctamente, pues actuó en consecuencia con lo que pasó. Exacto, exacto, así es, así es. Bueno, muy bien, muy interesante todo lo que nos traes, Carlos, como adelanto, ¿no es cierto?, como previa a Mateneu Españolski, que va a empezar a partir del próximo viernes 8 de marzo. Eso es, así, así será, y con todo, vendremos pues sobre todo con toda la resaca que va a traer este Madrid-Barcelona que tenemos mañana. Qué interesante. Que, también, ¿qué pasa ahí? Ahora mismo el Madrid está a 9 puntos del Barcelona, nada menos. Si gana se ponen a 6, si pierden se ponen a 12, como decimos, pues la liga prácticamente en el bolsillo del Barcelona. Y el la última partido, chance, diríamos. Diríamos que es la última chance para el Madrid, ¿no es cierto? Está claro. Máxime, teniendo en cuenta que el 10 de marzo tenemos partido aquí en Valladolid y de los gordos. Real Valladolid, Real Madrid. Ahí es nada. A ver ahí qué pasa. Pero está claro que el Valladolid lo necesita bastante más que el Madrid, porque una liga la puedes ganar en cualquier otro año. En cambio, si desciende el Real Valladolid a segunda, pues sería un auténtico drama. Así es, así es. Bueno, vamos a hacer fuerza porque nosotros... También, como te estimamos a vos, nos hicimos un poco hinchas del Valladolid. Así que vamos a hacer fuerza para que Valladolid se quede en primera.
Como debe ser, recordamos que está Iruya Chop, no está jugando todo lo que debería, pero bueno, recordamos que está ahí en la plantilla y que también pues entrena cada día y por supuesto pues deja esas gotas de calidad en los entrenamientos del Real Valladolid, y es el deseo que tenemos todos aquí en la ciudad, que el equipo se salve como sea y a partir del próximo año pues ya crecer. Y en Valladolid ha jugado un emblema de mi equipo. Diego Mateo ha jugado. El Pomelo Mateo. El Pomelo Mateo ha jugado un buen tiempo ahí en Valladolid. ¿En qué temporadas? Y ya no lo recuerdo. ¿Te acuerdas? Los 90 fue. Sí, más o menos. Sí, los 90, no hace tanto tiempo atrás tampoco. Sí. En el 90, yo no lo recuerdo. También es verdad que yo en el 90 tenía 7 años. Ah, claro, era chico. Nosotros tenemos algunos años más. Carlos, sí, bueno, yo te voy a mandar la foto de Diego Mateo con la camiseta Valladolid. Bueno, y un pálpito para mañana en el duelo Rakitic-Modric. Un pálpito, a ver, ¿quién gana para vos? Un pálpito, para mí creo que va a pasar lo mismo que en la semifinal de Copa, que arrasó el Barcelona al Real Madrid, y me parece que el Barcelona ganará mañana en el Santiago Bernabéu, ganará probablemente 2-1. Bien. Y Rakitic, pues esperemos que uno de los goles sea de Rakitic, que Modric siga con ese buen nivel de juego, pero me parece a mí que la Liga está ya sentenciada. La Champions no lo sé, porque el Madrid pues tiene ese halo divino en esta competición y parece que es una competición destinada especialmente para el Real Madrid, pero es el la rey. Liga tiene color azulgrana. Es el rey de la Champions el Madrid. Está claro, 13 campeonatos, pues no hay ninguno en Europa que ni siquiera se le acerque. Claro, luego viene el Milán con 7. Claro. Y es una casi el doble. Vos fijate, el Real Madrid es de otro mundo. Claro, vos fijate que el Madrid tiene casi el doble de copas que su inmediato seguidor, que es el Milán. Eso es, como decíamos, pues 7 el Milán, 13 el Real Madrid, pues 7 más 7 son 14, pues lo que decimos, es una distancia solo al resto de equipos. Impresionante. Y que, bueno, pues en este siglo XXI pues ha sido, la verdad, que un auténtico torpedo en esta competición el Real Madrid. Impresionante, la Casa Blanca se ha quedado con todo, y en esta etapa liderado por el gran Luka Modric, ¿eh? Está claro. Sí, señor. Ahí Luka, que como decimos, pues vuelve a tener ese buen nivel que mostró en el Mundial. A partir de enero se le vio ya mucho más entonado. Ha tenido un pequeño bajón ahora, ha habido 2-3 partidos ahora en contra el Girona en Liga. El Real Madrid tampoco estaba bien, el resto del equipo no estaba bien, y antes contra el Barcelona en la semifinal de Copa. Pero Modric pues vuelve a ser el que era, afortunadamente, y pues de eso se quiere hacer valer mañana el Real Madrid. Pero como digo, bastante complicado, la verdad, mañana que pueda haber una victoria blanca, pero ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Los partidos hay que jugarlo. Sí, a ver qué pasa. Todos los partidos hay que jugarlo, así que todo puede pasar. Eso está claro, nadie ha ganado un partido sin bajar el autocar, como yo digo siempre, así que hay que jugarlo y hay que disputarlo. Así es, querido Carlos. Bueno, la verdad, una alegría este contacto en vivo que tenemos. Te agradecemos que te hayas quedado hasta esta hora de la noche, que ya entrada en Europa, que son casi la una del nuevo día del sábado. Y bueno, un fuerte abrazo. Gracias por estar en este comienzo de temporada 2019 de Bar Croata. Y ansiamos con muchas ganas esos informes de Batreni U Español. Sabéis que el placer es mío, y que sobre todo gracias a vosotros por acercarme cada semana un poco más de la que es mi segunda nación, que es Croacia, Hrvatska, que siempre está en mi corazón y siempre me acuerdo de todos los buenos momentos que allí paso. Así es, bueno. Así es, Carlos, querido. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por llamar, por estar. Y bueno, esperamos, como te dije recién, esos informes. Eso está hecho. Chuyemose. Bon bon. Domicenia. Bon bon. Gracias. Chao, chao. Bueno, ha sido Carlos desde España, ¿eh? Sí. Bueno, hemos tenido un programa realmente, amigos. Completo, internacional, con gente que nos sigue vía Facebook, desde todo el mundo, sí. Desde toda Argentina también. Sí, sí. Así que estamos muy contento. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, me parece. Dale, después vamos a hacer algunas cortitas que tienen que ver con el deporte, y ya para cerrar.
Magle i krozkiše, stignem cestom iznad Knina. Ružmarin mi zamiriše, more zove iz daljina. Pa mi dušu radost puni, pa se živa slika vrati. I još ima te lipote i tog sunca što se zlati još me zovu još mi dušu prime tvoje kane tvoje pisme live tvoje more ti draže istina samo jedna Dalmatija ima samo jedna Dalmatija ima Gledam smoku kako lista, ovdje kamen dušu ima. Ladne bure topla juga, nose miris ulja vina. Pa mi dušu radost puni, pa se živa slika vrati. I još ima te lipote. I tog sunca što se zlati još me zovu još mi dušu prime. Bueno, acá, antes de las noticias, acá bien. Me manda un mensaje Lidia. Dice, lo de Marian fue un infarto, tristísimo. Lo de Marian Jantić, bueno, que ella se pudo lograr. En paz, descanse, querido Marian. Sí, bueno, se pudo enterar. Bien, Mario Varela, ahí saluda. Mario Varela, saludos, los escucho desde Roque Sáenz Peña, allá Sáenz Peña Chaco. Un gran saludo a los chicos que se comunicaron con ustedes, Mariana, Damián, Lidia, y quienes tengo el gusto de conocer, Bogi Gervati. Bueno, un saludo para Mario Varela, ahí en Roque Sáenz Peña, los amigos de Chaco también presentes en Bar Croata, de todas las provincias de Argentina. Sí. Hoy han saludado desde Santiago del Estero, han saludado desde Córdoba, desde Buenos Aires. Y acá tenemos de Don Torcuato. Desde Chaco, Don Torcuato. Hijo, Gustavo Ciarota, hijo de Lobrich. Bueno, un saludo ahí a Don Torcuato. Ahí en Buenos Aires también, todos los amigos de todo el país, ¿eh? Qué lindo comienzo de Bar Croata, sí. Bueno, estas cortitas. Un día como hoy, pero en el 2006, nosotros lo recordamos en nuestra presentación de camisetas, Croacia jugaba un amistoso con Argentina. El partido salió Croacia 3, Argentina 2. Me acuerdo porque yo lo estaba mirando. Fue el debut de Luka Modric. Y el debut en las redes de Lionel Messi. Bien. Se dieron esas dos cosas importantes. ¿En dónde se jugó? Eso se jugó en Europa, no me acuerdo si fue en Suiza, si mal no recuerdo. Hoy pasaron justamente en Estudio Fútbol el gol de Messi a Croacia. A ese. A Pleticosa. Sí. Después tenemos, para la clasificación para el Euro 2020, Croacia-Azerbaiyán el 21 de marzo. Y Hungría recibirá a Croacia el 24 de marzo. El grupo lo comparte con Gales y Eslovaquia. Mirko Krokop
famoso y glorioso luchador croata, dejará la actividad debido a que se le diagnosticó un derrame cerebral. Y algo importante es que Kramaric y Rebic la siguen metiendo en sus clubes en Alemania, Kramaric en el Hoffenheim y Rebic en el Eintracht Frankfurt, Ivan Santini metió 12 goles ya en el Anderlecht de Bélgica, y Kramaric asciende la lista de los goleadores croatas en la historia de la Bundesliga. El primero, el goleador histórico, es el ayudante de campo de Zlatko Dalic. Ivica Olic, entre los equipos que jugó, jugó 238 partidos y convirtió 72 goles. Bien. Mario Mandžukić, 110 partidos, 53 goles. Y cuarto ahora está Ivan Klasnić, 154 partidos con 50 goles. Y bien, así sigue la lista con Niko Kovač, Ivan Perisic. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el saludo, el recuerdo que hace Bruno Čavić de su amigo. Bien. Dice, Tujan Zam, un roye, muy priatel, Marian Čantić. Que es, estoy triste, murió mi amigo Marian Čantić. Bruno Čavić desde Zagreb. Bueno, el recuerdo a el héroe de la guerra patria, Marian Čantić, que sí, ha perdido la vida. Bueno, ya nos estamos yendo. Se va este primer programa oficial de Bar Croata. Si bien el año, el viernes pasado, comenzamos, hicimos la previa extraoficialmente, hoy es el primer programa oficial de la temporada. Y como siempre, estaremos los viernes de 19 a 21 aquí en Eco Radio Rosario. Bueno, queridos amigos, entonces hasta la semana que viene. Un par de saluditos más. Viznia Zregnat, Lidia Karan Vidakovic, ahí que nos mandan sus saluditos también. Y todos los que van a aparecer después cuando lo vean mañana. Exacto. A todos, gracias por estar siempre junto a Bar Croata. Do viđenja, bok bok. Vidimose, hasta la semana que viene. Chau. Rosario.